Cerramos este programa de Simplemente Corrientes con los amigos de Quo Vadis. Este fin de semana la propuesta de viajes y turismo nos lleva al Caribe colombiano, viajando en líneas aéreas a Avianca y alojándose en los hoteles de Cameron durante los meses de enero y febrero de 2012. Dentro de las facilidades que se ofrecen está la posibilidad de viajar solo con DNI en buenas condiciones. En la salida del 23 de enero, el destino es Cartagena y el precio por pasajero en base doble es de $1,808 e incluye los pasajes aéreos y 7 noches de alojamiento en el Hotel de Cameron Cartagena. El mismo programa, pero saliendo el 6 de febrero, cuesta $1,595 más $345 de impuestos. Saliendo el 23 de enero, la otra opción es 3 noches en Isla Barú y 4 en Cartagena, a un precio de $1,873 más $370 de impuestos. El mismo destino y programa, pero saliendo el 6 de febrero, cuesta $1,660 más $350 de impuestos. Una última opción con salida el 20 de febrero, que tiene como destino la isla San Andrés, incluye 7 noches de alojamiento en el Hotel de Cameron San Luis y tiene un costo de $1,682 más $355 de impuestos.